Señor presidente. Señor presidente. Señor presidente. Como a nosotros no nos tienen en cuenta, la mayoría de las veces todo lo que se hace es para los adultos. Siempre llegaba borracho a la casa de nosotras, les toca bien, él se entra, como nosotros no dejamos tanta cerrada la puerta de atrás, entonces él se entra por ahí, se acuesta en la cama, entonces a mí nos daba mucho miedo porque estaba borracho. Y con el pasar del tiempo se dan cuenta con muchas campañas y muchos cambios de razonamiento que somos por igual, y tanto la mujer como el hombre podemos hacer maravillas. Tenemos problemas de educación sexual. No se sigan desapareciendo más los niños. Está tan temprana que tengamos que definir nuestro futuro. Nos toca arrodillarnos en el suelo y escribir. Necesitamos también espacio, porque si puede ser que haya un tsunami o un terremoto, podría, como hay una parte de la estructura del colegio que está también para derrumbarse, porque si alguna ocasión que la escuela se descayera, los perjudicados somos nosotros, porque siempre venimos a la cancha. Las paredes estuvieran mejor, más arregladas, que no estuvieran así dañadas como están ahora. También arreglar las canchas y también los implementos deportivos, que también, como dice Manuel, que a veces toca que jugar con balones disciplinados. Y si usted nos apoya, de seguro que este país va a transformarse y va a ser una fuente en la que puedan tomar ejemplo los demás países. Y además, si podemos transformar este país, créame que no solo usted queda bien, sino toda Colombia, toda la población, todo el pueblo que confía en usted y que verdaderamente quiere un cambio.